No sé si lleguen a ver eso, pero vean. Ahí está el final del arco iris. ¡Está increíble! ¡Mica! ¿Ya viste? ¡Bey! Te ibas a usar, mamá. Estabas muy al pendiente de mis movimientos. Pero pues, como pueden ver, todavía estamos arreglando aquí. Porque sacaron todas las maderas que están allá. Porque vamos a construir como una pared para el tiro, pero tamaño real, que quede más alta y no quede como tan bajita. Entonces todas las maderas que estaban aquí, algunas maderas aquí, están ahora allá afuera y se supone que va a quedar más desalojado, pero yo no puedo pasar. Vamos a intentar. Si me caigo es culpa de mamá por no dejarme, ay, por no dejarme un hueco. ¿Crees que se rompa si me paso así, mamá? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo paso? Creo que no es buena idea. Ahora sí, ya estamos aquí adentro. Ahorita les voy a enseñar cómo queda esa pared de tiro. Acabaron las labores por hoy de ese tiro, creo que todavía no lo he acabado, pero estuvo bueno el timelapse, ¿no? Y ahora es hora de comer. ¡Córrele, Mickey! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, qué pasó! ¿Todo bien? No sé si lleguen a ver eso, pero vean, hay un arco iris, arriba de ese luego hay dos y después hay tres. ¡Oh, está lloviendo! ¡Dive for the blood! ¡Wow! ¡Vean eso! Ahí está el final del arco iris. Después ahí hay otro y son como dos juntos. ¡Está increíble! ¡Mica! ¿Ya viste? ¡Hay tres arcoíris! Y me estoy empapando por estar grabando esto. ¿Y si vamos al final del arcoíris, qué pasará? Ven, Mica, tienes que pasar corriendo. ¡Una, dos, tres! ¡Ven! ¡Oh, lo lograste! De verdad, quiero ir al final del arcoíris, pero sé que nunca se puede llegar al final del arcoíris porque conforme tú vas avanzando, el arco iris se va recorriendo más allá porque es un efecto entre la lluvia que está cayendo ahorita y el sol que está. Das una defracción o difracción, no sé cómo se llame, de la luz y se crea el arco iris. Y si yo intento ir hacia allá, el arco iris se va a ir moviendo y moviendo y moviendo y moviendo hasta que nunca lo alcance. ¿Qué molesto estuvo eso? Acabo de ver el clip y vi que estaba todo lleno de agua lente. Pero vean, ahí los pueden ver en su perfecto estado los tres arco iris. De hecho, ya se están difuminando, antes se veían más. Ahí como que lo estamos perdiendo, pero ahí está en todo su esplendor. Pero supongo que es porque una nube está tapando el sol. Pero vean, ahí está justo el final y ya se recorrió más para allá, ya no está tan cerca. No podremos llegar al final del arcoíris. Mis queridísimos, desde nuestro va a ser todo por el video de hoy. Nos vemos mañana y mañana ya les voy a enseñar cómo queda este nuevo tiro que estaba haciendo el carpintero. Porque es algo muy elaborado, porque esta cosa tiene como canales, todo en buena perfectamente y así para que ninguna bala salga perdida. Mañana lo verán, esperemos que mañana esté. Hoy ya no se los puedo enseñar porque justo cuando bajé a ver cómo iba ya había guardado todo porque había empezado a llover. Entonces ya no pude mostrarles el progreso, pero vieron un poquito al principio del video. Pero bueno, nos vemos mañana en el tenor, síganme en todas las redes sociales. Soy Delta Rick, descansen. Yo le agarro la caja. Una, dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se rompe en la primera sacada de caja. Pensé que no la iban a acabar hoy, pero creo que todo indica que ya casi está lista. Esos palos que